No nos cansamos, continuamos, seguimos. Y aquí estamos con otra candidata a ser fallera mayor de Valencia. Hola, Hanna. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Con J y con una N. Correcto, ¿te acuerdas? Como hicimos en el casal de la falla de José Sotomicó. Sí. En aquella entrevista, primero con los niños, que lo pasamos, las niñas. Bomba. Que lo pasamos muy bien. Y luego vosotros. Y luego nosotros, sí. Hanna, nombre y dos apellidos. Me llamo Hanna Ferrús. ¿Y el segundo apellido? Bayarri. Bayarri. Hay que decir que Hanna es el nombre, J-A-N-A. Sí. Que no es ninguna. No es anglicismo ni nada, Ni de Joana, nada. No. Falla. Fray J. Rodríguez, pintor Cortina. Sector. Creu Coberta. Agrupación. Creu Coberta. Ahora sí, sí, señor. Dime tu fecha de nacimiento, Hanna. 22 de marzo del 92. ¿22 de marzo? Justo, o sea, después tú... de fallas, ¿fue? Sí, 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 de, sí. Del 92. Sí. Has cumplido 25 años. Sí. Muy bien. Bueno, pues eso es como un consuelo. Después de haber quemado la falla, dice, no, es que pasa, sí, mañana cumplo ya los años. La verdad es que sí, que es, bueno, va. Que viene mi cumpleaños. Es una excusa. A ver, chicas del sector, venga, va, al cumpleaños de Hanna. Cuéntame, ¿cómo se llaman tus padres? Mi padre se llama José Antonio y mi madre Carmen. Carmen. ¿Y hermanos? Una. Se llama Carla. Carla. ¿Mayor, sí, o más pequeña? Más pequeña, un año más pequeña. ¿Sí? ¿Le toca a ella el año que viene ser fallera mayor? Sí, es, ¿sí?, fallera mayor, sí. Ah, ¿ya es fallera mayor? Sí, este. ¿Le vas a dar tú la banda? Sí. Mira que si no puedes. Le ha tocado. Bueno. ¿Sabe por qué sería, no? Sí. Bueno, qué escalofrío te ha dado. Se llevaría de otra forma, no pasa nada. Qué escalofrío te ha dado. No, pero no pasa nada, si es por eso. Ella, la primera encantada, sí, hombre, Carla. Ella ahora está conmigo a tope. Le has dicho a Carla que en septiembre la veré, ¿eh? Sí. Ya, te ya lo tiene claro ella, sí, sí. Eso está muy bien. Bueno, pues háblame de ese currículum fallero tuyo, Hanna. Pues soy fallera desde que nací. Un día después de nacer, porque nací domingo. Anda. Sí. Y entonces, el lunes se apuntaron. El lunes, como estaba cerrada la falla, el lunes me apuntaron. Claro, es que acababan de quemar la falla. Claro. Justamente. ¿Y fuiste fallera mayor infantil? No. No. Yo directamente a mis padres les dije que quería ser fallera mayor. Yo fallera mayor. Yo tenía muy claro, yo fallera mayor. Dice, papá, mamá, yo quiero ser fallera mayor porque cuando sea fallera mayor me van a preseleccionar. Hasta ahí no llegaba, pero lo tenía muy claro. Lo tenía muy claro. Sí. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Se llama? Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Está encantado, muy, sí, orgulloso, sí, se le, hombre, ve. Hombre, sí. Jesús, eres uno de los pocos hombres en Valencia que tienes el orgullo de tener tu pareja preseleccionada. Mira que hay 100.000 falleros y es uno de los pocos. Muy pocos, ¿eh? Sí. Tenlo en cuenta. Eres un privilegiado. ¿Estudias o trabajas? Pues terminé de estudiar ahora el año pasado la carrera de magisterio de primaria. Trabajé este curso pasado de monitora de comedor y ahora quiero prepararme las oposiciones. Quiero, espera, empezar ya a centrarme. Sí, pero espérate en septiembre. Sí, sí, sí. A ver qué pasa. Sí, me esperaré a ver qué pasa y si no, y no pasa ya nada, lo aplazo un año y ya está. Y ya está, ya retomar. Sí. Me, no hay, me problema, gusta. Las fallas, ¿quién fue tu artista fallero? La Torre y Sanz. La Torre y Sanz, sí. Dos grandes artistas falleros, sí señor. Defíneme la fiesta. Sentimiento. Para mí la fiesta es un sentimiento, es tradición, sentimiento y tradición sobre todo. Y mucha fiesta, o sea, mucha fiesta, mucho color, mucho sonido. ¿Y cómo se la venderías a un extranjero o a un forastero que no sabe de qué va? Pues le diría que tiene que venir, si quiere ver algo diferente a lo que le han contado, que venga y lo disfrute. Sí, que señor, no venga solo los días de fallas, que vengan. Venid para acá. Sí. Y disfrutarlo, sí. Que no se arrepentirán. Que no se arrepentirá. ¿Gustos personales o hobbies aparte de las fallas? Me gusta mucho leer. Sí. Sobre todo leer, sí. En cuanto tengo un ratito, justo antes de dormir, y leer, sobre todo. Y la música, también para desconectar así, eso cuando sí, necesito desconectar, la música. Depende qué tipo de momento te gusta, sí, un tipo de música. Muy bien. Hmm. Cuéntame también algunas preferencias tuyas. Venga, un mercado de Valencia. El Mercado Central. Un monumento de Valencia. El Marqués de Dos Aguas. El Marqués de Dos Aguas, qué es poquito, precioso, lo dicen. Y qué bonito es. Pues ahí, el que más me gusta es ese, precioso. Sí, señor, estoy de acuerdo contigo. Un pueblo de Valencia. Carcaixent. 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 Es que bien, mi bisabuela era de ahí, de Carcaixent. Hombre, del pueblo del Guerrer. Ah, no, eso es Moixent, perdón. Carcaixent y dolces. Pasando al Cira. Sí, sí, señor, lleno de naranjos por todas partes. Un pueblo muy bonito y muy fallero también, ¿eh? Sí. Muy fallero. Sí, señor. Un barrio de Valencia. Pues Tafranar, mi barrio. Sí, señor. Sí. Una calle. La calle La Paz. Sí. Ver Santa Catalina al fondo es... Y sobre todo con tu ramo de fallera mayor. Bueno, yo no paso por ahí. Ah, bueno, tú pasaste por San Vicente, tienes razón. Pero que me tú eres gusta cruz cubierta. Mucho, sí.
Pues no sabes también. Solo por eso, por la vista de la Santa Catalina. Algún año pedir pasar por la ofrenda ahí, verás, allá es impresionante. Una ciudad del mundo. París. París. Y un rincón. Este año pasado y vamos. Es impresionante. Sí, preciosa. Y un rinconcito de Valencia. Para relajarte, para olvidarte, para desconectar. Los jardines de Monforte. Hombre, qué bonitos. Sí. Sí, señor, con esa musiquita de fondo que ponen siempre. Me muy gusta, bonitos. Me encanta, me encanta. Estoy de acuerdo contigo. Oye, nos estáis haciendo conocer o recordar unos rinconcitos de Valencia. Sí. Muy bien. ¿Qué es la falla? Fray J. Rodríguez, pintor Cortina, para ti. Mi vida. Es mi segunda familia. Como ya habrán dicho muchas, la falla es el lugar al que ir si no sabes dónde ir, a la falla. A la falla. Sí, es mi vida, mi segunda familia, sí. Eres candidata en principio a ser elegida de la Corte de Honor en la Fonteta. Dile al jurado por qué te tiene que elegir, venga, díselo. Yo creo que porque soy muy fallera, soy fallera de toda la vida. Porque soy una persona muy responsable, creo que reúno los requisitos necesarios para ser de la Corte o, en su caso, fallera mayor de Valencia. Y creo que siento las fallas como parte de mí, no puedo vivir sin las fallas. O sea, las sientes como parte de ti. Muy cercana soy también de... De todo esto. Sí. Bueno, pues también eres candidata a fallera mayor de Valencia. ¿Sí? Y como fallera mayor te puedes ver en una situación que tienes que dar un discurso en algo imprevisto. Dime un número del 1 al 21. ¿Al 21? El 2. El 2. Mira, a ver, ¿a quién te tienes que dirigir? Una fallera mayor que se le ha caído la falla. No, ese es el 1. Están cambiados. Semana cultural dedicada al vino. Estás en una falla, te ha invitado a una semana cultural y esa semana cultural está dedicada al vino. Y entonces te dice, bueno, así tenía la fallera mayor de Valencia que vos va a donar o va a dirigir unos paroletes. Ahí los tienes. A la comisión, a la fallera mayor, al presidente, fallera mayor infantil, presidente, que te están mirando todos. Y están, ellos han trabajado mucho por esa semana cultural, están encantadísimos y muy ilusionados por esa semana cultural dedicada al vino. Vale. Pues molt bona vesprada a tots. Estic encantada d'estar així en la vostra falla. Sé que ha sigut molt difícil per a vosaltres realitzar, ha costat molt de treball i estic molt orgullosa del treball que feu perquè feu festa de la nostra festa. I sí. Enhorabona. Enhorabuena por esa semana cultural. Muy bien, Hanna. Ha salido bien. Bueno. ¿Eh? Improvisado. Sí, es que eso, si eres fallera mayor de Valencia, te va a pasar mil veces. Te lo digo, así que eso es una preparación, un ensayo. Hanna, ¿a quién quieres dedicar todo lo que estás viviendo? Pues en general a toda mi comisión, que me ha apoyado mucho durante este año, y muy especialmente a mis padres, porque sin ellos esto no habría sido posible. Yo no estaría hoy aquí sentada si ellos no me hubieran apoyado. Pues a todos ellos les mandamos un saludo. Y a ti felicitarte. Y sobre todo decirte que ya eres una privilegiada. Pase lo que pase en la Fonteta, sabes que esto ya es un privilegio. Por tanto, disfrútalo, ¿vale, Hanna? Muchas gracias. ¿Te lo prometes? Te lo prometo. Gracias. Sí, gracias. Encantado de que me lo prometas. Gracias. Bueno, pues amigos, aquí tenemos a Hanna de la Falla, Fray J. Rodríguez, pintor Cortina.